Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es una deliciosa y refrescante horchata de semillas de melón, muy muy rica, muy fácil de hacer y sí, como lo escucharon bien, lo vamos a hacer con las semillitas que vienen en el melón. Recuerda que la lista completa de ingredientes siempre te la dejo al final del video. Para comenzar, te muestro aquí lo que yo estoy utilizando. Este es un total de unas 4 tripitas o el relleno, lo que son las venitas del melón junto con las semillas. Esto tú lo puedes ir juntando conforme tú vayas comiendo tu melón, lo puedes ir congelando y hasta que ya juntes unas 3 o 4 puedes hacer esto. Vamos a agregarle un poquito de agua, simplemente la cantidad de agua que tú requieras para moler las semillas, y le vamos a agregar el azúcar. Recuerda que el azúcar puede ser totalmente a tu gusto. Yo te voy a poner aquí en la lista de ingredientes la cantidad de azúcar que yo utilicé, pero recuerda que tú puedes cambiarlo por miel, por cualquier edulcorante artificial, y las cantidades también pueden variar dependiendo qué tan dulce te gusten a ti las cosas. En esta ocasión yo le pongo por lo regular menos de la cantidad que siempre le pongo a mis aguas dulces o a mis aguas frescas, porque la verdad es que estos melones que yo compré o que acumulé las semillitas estaban muy muy dulces, por lo cual decidí agregarle menos azúcar y con eso quedó súper bien. Pero recuerda que la cantidad va a ser totalmente al gusto. Aquí, como lo pudiste ver, ya lo colé. A mí no me gustan que queden estos residuos, así es que yo lo muelo, lo escurro perfectamente bien o lo paso por el colador, y después todo este residuo lo vuelvo a moler con un poquito más de agua, que es esta segunda molida que acabas de ver aquí. Lo puedes hacer una tercera vez, eso va a ser totalmente del gusto, pero yo por lo regular solamente lo hago 2 veces. Después de eso limpio muy bien la licuadora con agua, con la misma agua que yo tengo destinada para la receta, que te voy a dejar la cantidad que en la lista de ingredientes, y ya con esto le pongo lo que me sobró de agua directamente a la jarra. Vamos a revolver todo esto perfectamente bien. Opcional, le puedes poner vainilla, yo no siempre le pongo. Esto va a depender mucho de qué tanto sabor quieres en tu receta y qué tan maduros estaban los melones. Entre más maduros estén, va a tener más fuerte el sabor a melón, así es que eso va a ser totalmente a tu gusto. Yo aquí lo probé, lo mío estaba perfecto en cuanto a sabor, en cuanto al dulce. Lo metí a refrigerar unas 2 horas y así es como quedó. Le puedes poner hielo o lo puedes dejar unas 3-4 horas en refrigeración para que esté perfectamente bien frío y no sea necesario ponerle hielo. De verdad queda muy muy rica, esta agua queda súper refrescante. Si nunca lo has hecho, de verdad te invito a que lo hagas. No tires todo lo que le quitas, lo del centro del melón, todo lo que son las venitas, las tripitas o como le llames tú, junto con las semillas. Esto lo puedes ir guardando. Yo sé que si lo guardas en el refrigerador normalmente se te van a echar a perder, así es que lo puedes ir congelando. Cuando juntes lo de unos 3-4 melones, hasta 5 melones, puedes ya hacer tu agua fresca. Espero que te animes muy pronto a hacer esta deliciosa horchata. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta de mi canal, me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito en la cajita de información de este video te dejo también los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer video que ves de mi canal, mi nombre es Lizzie y subo videos normalmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic allá abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides activar la campanita que está a un lado dando doble clic para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Me ayudas muchísimo regalándome un like en este video, comentando algo aquí abajito en la sección de comentarios y compartiendo este video con las personas que creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye.